Unas 400 personas armadas con palos, palas y piedras mantienen un bloqueo carretero desde hace 24 horas en el poblado de Frontera Hidalgo, Chiapas, en protesta por el alto índice de atropellados que se han presentado en la carretera internacional que conduce a los países del istmo centroamericano. Los pobladores informaron que al año han ocurrido 8 personas que han sido víctimas de la imprudencia de las personas que conducen a exceso de velocidad, y el último incidente que provocó el bloqueo carretero fue el atropellamiento de 2 personas. El motivo es porque ayer a las 7 de la noche hubieron dos muertes, un accidente, y es lo que ya no queremos, que haya más muertes. Peligran nuestros familiares, peligran nuestros hijos, muchas. Aquí tenemos una escuela, mire, aquí no hay un respeto, los traileros no respetan las señales de tránsito, por eso queremos topes, porque allá en Zaragoza ya pusieron topes, ya menoraron los accidentes. Y aquí cada 20, cada mes hay un accidente. Ya es tiempo ya que las autoridades nos atiendan. ¡Queremos topes! ¡Queremos topes! ¡Queremos topes! ¡Queremos topes! ¡Queremos topes! Habitantes ubicados a unos cuantos metros de la frontera sur mantienen 7 retenes donde impiden el paso a cientos de traileros, unidades del Servicio Público Federal y transporte en la modalidad local. En tanto, la ama de casa, Florinda García, reiteró el llamado a las autoridades federales para que coloquen los topes elevados debido al gran número de accidentes considerables que se han presentado cada mes. Que deseemos que pongan tope para que no haya problema, porque aquí ha habido muy accidente. Ya ve que yo ya estoy de edad. Cuando cruzo la calle, primero veo si viene carro de allá o de allá para deber de pasar. Porque ya ven, si puedo caer por ahí corriendo, si puedo caer, me matan carro. Y eso es lo que queremos, que haya tope. Porque aquí, en este lugar, ha habido muchos accidentes.